Hola, buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Placer saludarlos, bienvenidos a todos a este webinar de hoy miércoles 3 de febrero de 2021. Placer saludarlos. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Webinar sorpresa, hoy tendremos un tema interesante, ¿cómo invertir en compañías de Russell 2000? ¿Listo? ¿Por qué sería una buena inversión? Recordemos que el Russell 2000 es el índice de aquellas compañías que tienen una capitalización bursátil, digamos, de pymes. ¿Vale? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. César, por acá. David, bienvenido. Yerles, ¿cómo vas? Todo súper bien, afortunadamente. Gracias por preguntar. Sean bienvenidos. Vamos a dar una revisión. A las 10 compañías no son las más importantes. Yo las escogí no tanto por la importancia, sino para una revisión técnica. ¿Listo, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches. Para una revisión técnica, entonces escogí realmente las que, no las que aparecen en el top 10, sino me tomé pues, la molestia de revisar más o menos unas 50 y ver las que mejor formación técnica tenían. Listo para que las analicemos, veamos qué oportunidades de inversión hay, qué oportunidades de inversión hubo, hubiera sido rentable. Recordemos que una forma de diversificar el riesgo no es solamente invertir en las compañías como las que cotizan en, por supuesto, en el Standard & Poor's o en el Nasdaq, sino también en pequeñas y medianas compañías. Además, porque pues, su precio es mucho más asequible. Aguiar, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Placer tenerte por acá. Entonces vamos a dar unos minuticos. Buenas noches, Elena, mientras se va conectando el resto de la gente. Bien, y empezamos. Listo, Diego, muy buenas noches. Gracias. Por acá tenemos el aviso legal y de riesgo. Espero que también te encuentres súper bien. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados, y también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, sus recursos, perdón, si sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Hola, Iraima, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. La información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Mientras va llegando la demás gente, les quería dar un repaso tal vez a lo que habíamos dicho en Forex antes de empezar con las compañías. Listo, en el euro, pues estamos esperando, yo por lo menos estoy esperando todavía que se ubique por encima del 1,20. Nada que se logre, bueno, el 1,20, 55 exactamente, para buscar las compras en caso de que sea ruptura fallida. De lo contrario, podríamos empezar a buscar cortos. Listo, como habíamos dicho, algún otro activo interesante, este me tiene, la verdad, con mucha rabia, porque lo negocié esta mañana, a ver, fue algo así, miren cómo me roza el stop loss esta vela y después se baja. Realmente fue algo que me dio mucha, mucha rabia, en serio. Pero bueno. Ya se habría ido al 2 a 1. El problema es que hubo ahí gap en la sesión de Sydney y bueno, nada que hacer. Y Libra Kiwi también estuvo rebelde. La verdad, el mercado hoy estuvo lento, aburrido, no me gustó. Libra Kiwi, habíamos visto esta zona muy importante, una zona de soporte, una zona de bloque, con posible, digamos, una posibilidad alcista, también en un soporte del marco diario, pero cayendo fuerte, lastimosamente. ¿Vale? De resto, creo que no hubo mucho movimiento. Realmente, si ustedes se van a los otros activos, el mercado estuvo muy quieto, muy, muy quieto. Entonces, no hay mucho interesante por ahí. ¿Listo? Hay que ver entonces por acá. Juan dice que el patrón podríamos revisarlo. Listo, ahora sí, a lo que vinimos. ¿Te pasó igual? Sí, hoy estuvo un día feo. Hoy estuvo, la verdad, bien feito. La verdad, no. También busqué un corto en el Standard & Poor's. Me tocó, me sacó un break-even. Bueno. Listo, entonces, la mayoría de las compañías del Russell, listo, recordemos entonces que estamos viendo las 2000, del índice cuyas 2000 compañías tienen una capitalización bursátil pequeña o mediana. Entre ellas se encuentran compañías del sector financiero, del cuidado de la salud, de la tecnología, bien, tenemos también muchas compañías de consumidores.
Un momento, que es que este es hoy no es mi internet, sino mi PC el que está un poco lento. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Vamos a ver, escogí por acá estas 10, ¿listo? Y vamos a ver qué tan rentable sería o hubiese sido invertir en compañías del Russell 2000, ¿listo? Tenemos por acá Global XFDS Artificial Intelligence, ¿listo? Por supuesto, una compañía tecnológica, cotización $29 con 13 centavos que tenemos técnicamente pues desde el marzo de 2020, bien, desde el inicio de la pandemia, tenemos una compañía que ha tenido una excelente línea de tendencia, es decir, un excelente comportamiento, ya casi va para un año de subida en el marco diario que estamos revisando, por supuesto, con patrones técnicos muy interesantes. Sin embargo, pues bueno, vamos a, digamos, a decir, esta compañía la valorización la obtuvo únicamente cuando inició la pandemia. Vamos a, digamos, a dar un reversazo por acá, a ver qué tan rentable o más bien qué tantos patrones interesantes hacía antes de la pandemia. Como se pueden dar cuenta, yo creo que esto es un patrón claro. Cualquier persona que opere, ya sea opciones sobre acciones o que opere las acciones, los stocks como tal crudos, pues se podrá dar cuenta que en este mundo, estas famosas zonas de resistencia que se generan en compañías alcistas son muy importantes porque cuando se vulneran, generalmente tienden a presentar subidas muy imponentes. Fíjense, por ejemplo, esta zona. La zona del 16,96 fue testeada varias veces, por aquí con una ruptura fallida. Aquí la testea, hace el famoso pullback o el throwback que uno como inversor busca. Y fíjense cómo se dispara hasta la cotización de los casi $20. Posteriormente cae, ¿listo? Esto ocurre en febrero de 2020, ¿listo? Efectos también de la pandemia, 12 de marzo, y posteriormente junto a la recuperación de los demás índices, empieza a tener una excelente cotización. En este momento y hace unos pocos días, la compañía dio un patrón técnico interesante de compra basado en la teoría de Dow. Podemos ver acá un acercamiento o bueno, un toque a su línea de tendencia y posterior subida. Ojo, la tenemos en una zona de resistencia, un pico pasado el 29,01. Podríamos entonces esperar buscar operaciones intradía y también, fíjense, lleva un año subiendo y la culpa, bueno, lo que pasa es que en intradía, a ver, vámonos al marco de una hora, a ver qué tan, ok, no tiene mucha liquidez para negociación intradía, por lo tanto, sería únicamente un activo de negociación tipo core, es decir, holding inversión a largo plazo. Claro está, basándonos en señales o patrones técnicos. En este caso, ¿cuál sería una muy buena oportunidad? Ya la hubo acá, en esta caída. Esperar un segundo retroceso, pero fíjense, si nosotros nos vamos a ver los históricos de la compañía, vamos a ver cuál ha sido los máximos. Efectivamente, la compañía en estos momentos ya está presentando máximos históricos. Es una compañía de inteligencia artificial, creo que tiene futuro, sin saber, sin que sea mi rama, por supuesto, la inteligencia artificial, pero técnicamente y fundamentalmente puede que tenga mucho futuro y puede ser una alternativa de inversión. Por supuesto, si ustedes están pensando en que en un mes van a, no sé, cuadruplicar su inversión, probablemente no sea así. Esto es una compañía que nos permite diversificar nuestro riesgo cuando estamos, por ejemplo, haciendo especulación en Bitcoin, en activos de Forex. Bien, es simplemente una compañía que nos permite, o más bien, este índice nos permite diversificar. Por acá nos dice David, me parece que hace señales más claras. ¿Refiriéndose David a la compañía o a qué exactamente? Pero fíjense entonces que las alternativas de inversión, siempre que yo pienso en acciones, realmente me enfoco en pues, compañías que coticen en el Standard & Poor's, compañías que asimismo coticen en el Nasdaq. Bien, pero pues dije, oye, también es necesario, así como uno puede invertir en los commodities agrícolas, que realmente todo el mundo casi que siempre es como, ah, pues para qué quiero refugiarme en un commodity agrícola. En este caso, tenemos compañías que, ojo, cuando uno invierte en este tipo de compañías de manera swing, ¿listo? Ah, ok, listo. Sí, es verdad. En estos momentos, sí, el mercado forex está duro. Ha tenido movimientos bien raritos. El beneficio de esto es que la fluctuación no es tan exagerada. Bien, la volatilidad de estas compañías
pues a menos riesgo, menos recompensa, pero también sirven mucho cuando yo quiero diversificar mi portafolio. Si yo opero en un portafolio de acciones y solamente tengo compañías que superan los 100 o los $1,000, pues realmente está complicado diversificar mi riesgo. Cuando incluyo compañías como esta, AIQ Global XF10, tengo la posibilidad de diversificar y tener un portafolio que me permita soportar pérdidas en unas y estas, por ejemplo, estas compañías pequeñitas me den una valorización estable. Por supuesto, en este momento está cotizando a 29,13. En cualquier momento, esta pymes podría llegar a superar los 50, incluso la barrera de los 100, como ha sido el caso de varias compañías. Es algo similar a una inversión, por ejemplo, en lo que hablábamos ayer, en una nueva Litecoin, en una nueva criptomoneda. Es simplemente creer en compañías, ojo. Y esto es muy diferente al tema de invertir en penny stocks, porque mucha gente lo confunde. Cuando yo invierto en penny stocks, en acciones que van en menos de $1, acciones que van en centavos, realmente estoy haciendo, para mí es un riesgo muy, pero muy elevado, porque esas compañías generalmente, detrás de esas compañías hay fachadas de lavado de activos y muchas veces se van a la quiebra rápido. Entonces, escoger una buena compañía de penny stocks es difícil. Claro, también hay buenas alternativas de inversión. Pero en este mercado, pues sabemos que son compañías confiables, de sectores confiables y cuyo gráfico nos muestra que podría tener una excelente evolución. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta la diferencia entre invertir en penny stocks e invertir en compañías de un sector, digamos, medio. Esta era la primera que quería ver con ustedes. Vamos a ver esta segunda. Ale. ¿Listo? Esta me llamó la atención, número uno, por su cotización superior a los $50, 63,28, y también porque ha tenido, digamos que la evolución de esta compañía a lo largo del tiempo ha sido muy estable, ha subido muy bien y me gusta que respeta muy bien muchos patrones técnicos, como cuáles. Número uno, fíjense esto, vamos a trazar esta línea horizontal. A ver, miren, más o menos tratemos de ubicarla por acá, sería la zona. Listo, a ver si me trazas que mi PC está un poquito lento hoy. En el 61,30, efectivamente, el activo rompe 61,30, alcanza el 70, ¿listo? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una semana alcanza a cotizar a $70 la acción. Miren lo que me gusta y por qué la escogí también. Cuando corrige, hace una vela martillo, que muchos considerarán más que martillo, una vela de indecisión, y empieza a subir. En este momento presentando un primer máximo menor patrón de continuación bajista que de volver a romper el 61,30 sería bajista. Pero yo me inclinaría a pensar que esto más bien fue el pullback perfecto para la negociación. Entonces, Alet Inc. me parece a mí que es una compañía muy interesante. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Vamos a ver si de pronto hay algún espacio de negociación para esta compañía. Esta, por ejemplo, si tiene posibilidades de negociarse en los marcos intradía. Es decir, yo puedo especular en esta compañía en el marco de 15 minutos, en el marco de 5 minutos. Entonces, si le hacemos un análisis técnico ya para especulación, que esto sería muy interesante, a ver, tendríamos más o menos por acá la línea de tendencia, efectivamente ya la vulneró y por encima de la DSMA 200 del marco de una hora, tendríamos posibilidades interesantes. Este tipo de compañías, y más sobre todo cuando uno negocia intradía, pues trata de hacerlo en marcos de 5 minutos. El problema es que ya estoy viendo que en 5 y tal vez en 15, pues no tenemos muy buena liquidez intradiaria. Por lo tanto, es un activo más para negociar a partir del marco de una hora, en ocasiones swing, o a partir, por supuesto, del marco diario, para tener, digamos, un refugio en una compañía perteneciente al Russell 2000. Rodin, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo me inclinaría a pensar, más allá de que esto va a ser un desarrollo de máximo menor, me parece que es la oportunidad perfecta para que vuelva a los 70 y, por supuesto, vamos a revisar si ha estado bien. Lo interesante también de esta compañía es que ya ha alcanzado un precio superior casi a los $90 por acción. Entonces, la posibilidad de que vuelva a esa zona, después de que ya ha salido de una zona de lateralidad, es bastante fuerte. Al inicio de la pandemia, cuando las acciones cayeron a niveles tan bajos como cotizaciones de 7, $8, pues hubo muchas personas que aprovecharon ese momento para invertir algo similar a lo que ocurrió en la crisis de 2008 con las hipotecas. La gente compró casas
que posteriormente se valorizaron, bien, casas que valían 3 millones de dólares, se revendieron en 200 mil y hoy en día pueden valer 9, 10 millones de dólares. Yo creo que lo mismo puede pasar con las acciones. El problema de las compañías, que, pues acciones que cotizan, por ejemplo, en Nasdaq o en Standard & Poor's, es que ya nuevamente están en máximos históricos, bien. No hay mucho que hacer porque sería simplemente tal vez ser el último en entrar en esa finalización de su vida. En el caso de estas compañías, que apenas están saliendo de esos enrangamientos como lo es Alet Inc., tenemos una posibilidad real de invertir en una compañía que, imagínense, si sube el 63 hasta el 90, sería una excelente valorización para una compra de, no sé, por ejemplo, unas 50 acciones, a un precio que nosotros, como inversores pequeños o medianos, podemos. Tito, claro que sí, hasta mañana, que estés bien, podemos asumir. ¿Listo? Carlos, claro que sí. Estas compañías las busqué realmente, a ver, las escogí desde CNN Business Companies in the Russell 2000 Index, ¿vale? Puedes buscarlas si quieres, les dejo el link, se los voy a dejar. Ahí están las 2000 compañías pertenecientes al Russell. Les voy a dejar acá el link de CNN. Ahí pueden escogerlas, hay muchas. Yo lo que, pues obviamente no miré las 2000 porque son demasiadas, pero lo que hice fue escoger no las primeras 10, sino cogí de las 100 muchas y empecé a ver el análisis, o empecé a hacerle un análisis técnico a cada una y viendo también que los gráficos fueran limpios. ¿Listo? También escogí compañías que no cotizaron, por ejemplo, no sé, no, no, no con, no, perdón, con, no escogí compañías que superaran los 100, $200, sino compañías que realmente uno pueda invertir. John Freddy, bueno, no podemos hablar de brokers, simplemente son compañías interesantes para invertir, pero no podemos tocar ese tema acá en TickMill. Espero que TickMill pronto nos incluya CFDs sobre acciones para poder negociar este tipo de compañías. Creo que sería algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, tomaste los puestos que corresponden. No, no te entiendo, Juan. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 50. No. O sea, en cuanto a qué te refieres, Juan, explícame por favor. ¿Vale? Entonces, miren esto. Si uno le hace un análisis de ciclos de mercado a esto, vamos a poner acá nuestra herramienta de dibujo, pues entonces, muy sencillo. Yo tengo una gran etapa 1. Hice una lateralidad. El activo estuvo sucio ahí desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Ah, ok, no. No, 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 no. Tomé desde el link de CNN. Simplemente habría, por ejemplo, en la primera página habían 15. Habría la primera, la segunda, la tercera, iba mirando. Después, hasta la 30, hasta la 45 y así, hasta la 60, hasta la 100. ¿Listo? Pero escogía de acuerdo al análisis, o sea, a la gráfica como tal. ¿Listo? Porque había, por ejemplo, compañías interesantes que no, o bueno, más que interesantes en una posición, en un ranking muy bueno, pero que no tenían tal vez una gráfica estable. Listo, entonces tenemos acá esta salida de etapa 1, posibilidad alcista. Yo creo que esta es de las que más me gusta. Alet Inc. me parece está muy bien para buscar una compra y que llegue hasta los $90. Realmente es una compañía. Es más, viendo esta compañía hoy en día, creo que tengo muchas, muchas ganas de invertir. En este punto, creo que está muy, muy bien para buscar una negociación muy interesante en Alet Inc. ¿Listo? Otra de las que me llamó mucho la atención realmente fue esta. Bueno, no sé cómo se pronunciará. Agilysys Incorporated. Fíjense por qué. Realmente lo que me gustó fue este patrón que estaba generando acá después de esta fuerte subida. Fíjense esto. A ver, vamos a trazarlo. En el 42,66 el activo rompe, hace una fuerte subida hasta el 51,03. Lastimosamente viene un gap fuerte que lo hace bajar hasta los 36, pero nuevamente se está ubicando por encima. Podemos considerar este evento como un posible fundamental, una posible noticia que lo haya hecho caer hasta ese nivel. Pero si nosotros tenemos en cuenta que respetó muy bien el 36,64, esta podría ser la segunda posibilidad de que el breakout tenga un ascenso directo. Vamos a ver esta compañía, a ver qué tanta, ok, están máximos históricos. Miren la belleza de formación en P o el hermoso banderín alcista que está presentando. Claro, la primera ruptura
alcanzó a tener un buen desarrollo, pero finalmente terminó siendo fallida con esta supervela de rango amplio. Pero esta vela pareciera que quiere dar un shakeout, envolver la vela roja y posiblemente tener una continuación alcista. Este tipo, digamos que el análisis técnico, cuando uno está evaluando acciones, cambia un poco el tema de Forex. Cambia un poco porque con acciones, las rupturas de esas zonas de congestión son realmente muy, pero muy interesantes para la negociación alcista. Es decir, aquí, por ejemplo, yo ya no me baso tanto en encontrar mínimos mayores o en patrones ascendentes de este tipo, sino más bien en correcciones en tiempo, como lo son los banderines, los triángulos alcistas y demás. Eso es lo que a mí realmente me llama la atención cuando estoy negociando en este tipo de mercado. Está dando la oportunidad perfecta del marco diario, volviendo a ubicarse por encima de esa ruptura en el 42.67 y podría entonces empezar un despegue, digamos, similar al que tuve en el pasado. Fíjense que en el pasado ocurrió algo muy, pero muy similar. Vamos a dejarlo trazado acá. Listo, la zona del 26.39 la rompió e inmediatamente, siguió hasta el 41.54, dobló su precio, listo, se valorizó en un 100% y en este momento podría ocurrir algo similar. Puede que entonces la compañía llegue a cotizar tal vez hasta los $85. Listo, interesantísima. Agilysys Inc., ¿vale? La pueden encontrar entonces si les interesa. Nelly, buenas noches, ¿cómo estás? Sigamos con AEIS, compañía que también me llamó bastante la atención porque si se dan cuenta el gráfico, bueno, número uno, cotización ya por encima de los $100, es la primera que estamos viendo, ¿no? Aquí podemos ver que es una compañía que sí hace muchos mínimos mayores, eso fue lo que más me llamó la atención, ¿listo? Pero, y les quería mostrar por qué esto en el tema de acciones es tan importante. Miren que la compañía tenía un techo, vamos a dejarlo acá, ¿listo? Tenía un techo en el 78.71, llevaba tiempo sin romperlo, hacía patrones alcistas. Por aquí trata de romperlo, vuelve y baja. Aquí seguramente muchos inversores salieron en stop loss. Pero vuelve y lo rompe con un gap de ruptura. Y en ese punto del 80 alcanza a llegar a los $125 de cotización. ¿Vale? Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo los patrones, por ejemplo, en este triángulo ascendente, miren cómo rompe el triángulo e inmediatamente sube. ¿Y qué está haciendo en este momento el activo? El pullback hasta el 104.61, que podría ser una nueva oportunidad para buscar una negociación que, por ejemplo, lo lleve a cotizar a los 150, $200. Yo creo que esta compañía AEIS es el momento. Advanced Energy Industries. Creo que tiene el momentum perfecto para la negociación. Vamos a ver si de pronto en intradía. A ver, 4 horas sí, pero viéndolos. No, ya sabía que en 1 hora tal vez no iba a ser tan interesante. Y mirémoslo en 5 minutos. Antes del cierre. Antes del cierre. No. No, no da. No nos da para una negociación, digamos, tipo scalping. Pero en los marcos, digamos, para una negociación tipo swing, está muy, pero muy bien y podría buscarse entonces negociaciones o, digamos, una metodología de inversión. Buenas noches, Sebastián. Tu observación es que en acciones los banderines hay que hacerle seguimiento bastante. Sí, bastante, bastante. Bastante seguimiento en él. Realmente, todos aquellos patrones de corrección en tiempo cuando el activo se lateraliza son muy, pero muy interesantes cuando se trata de negociar acciones y sobre todo en este caso que estamos buscando acciones que en las que podamos refugiarnos. ¿Listo? ACHC, tú me dijiste, ah, ok, pensé que la tenía por acá, pero no. Miren esto, yo creo que esta es la, yo creo que de verdad uno acá se da cuenta y esto pasa también a las compañías que cotizan en Nasdaq, en el mercado. Miren esta belleza, a ver, la compañía tenía un techo. Vamos a dejarlo en el nivel de los 34 a $35. Recordemos que son zonas, no niveles exactos. Esta zona de los 34, ¿listo? Nada que la rompía. Vamos a tratar de hacer un seguimiento desde cuándo. Desde el 4 de diciembre de 2018. Bien, llegaba a esa zona. Si la rompía, se volvía fuerte. Aquí hace un fuerte gap, la rompe. Esto fue en octubre de 2020. E inmediatamente rompe hasta llegar a los 54.51. Interesantísimo. Lo que más me llama la atención es que ya en este momento, yo creo que es que está
perfecta para la negociación. Rompió ese triángulo ascendente y cuando en acciones ocurre este rompimiento, pues lo mejor que uno puede hacer es buscar una negociación alcista. Acadia Healthcare, listo, industria del cuidado de la salud. Muy importante realmente la correlación que tiene con el tema de las vacunas en este momento contra el coronavirus y una posibilidad muy, pero muy interesante para buscar negociaciones de inversión al alza. ¿Listo? Comprar, por ejemplo, acciones de ACHC sería algo interesante, ¿no? Se forraron con el tema de la pandemia, dice Juanda. Pues sí, señor, mira. Mira cómo respetaba esta zona de resistencia en la rompe y ahí eso no para. Primer banderín, segundo banderín. Apenas van el segundo banderín, claro, con algo de sobrecompra, pero pues siento que esa acción se va a poder sobrecomprar lo que quiera y va a continuar así. Entonces, realmente tendremos muchas, pero muchas oportunidades de negociación, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta me gusta también bastante, PEN. ¿Por qué? Porque apenas está haciendo ese triángulo ascendente. Podemos, si ustedes comparan, digamos, la subida en cuanto a una línea de tendencia, pues esta línea de tendencia nos demuestra efectivamente, vamos a trazarla desde acá para que ustedes puedan verla bien. Bien, una inclinación cercana a los 45 grados. Jorge, estimado, ¿qué importancia asignas a que el precio esté muy distante de una media móvil 20 o 21? Bueno, pues digamos que esas medias móviles tan pequeñas, Jorge, pueden también representar, digamos, algo de sobrecompra. Si están muy alejadas, claramente te muestra una sobrecompra importante, porque si no más la de 200 en el alejamiento te muestra sobrecompra, en una 20 o 21, la situación sería mucho más extrema, ¿vale? Mucha más sobrecompra te estaría mostrando. Penn National Gaming está, digamos que va a estar muy interesante con todo este tema del Super Bowl, ¿listo? Entonces, probablemente este banderín que está formando y que lleva varios días. Al momento de su ruptura en el nivel del 110,36 más o menos, podría tener un desarrollo alcista interesante y sobre todo poder aprovecharla no solamente para inversión, sino también para especulación. Ya está cotizando también por encima de los $100. Quiero ver en 4 horas si es que esto me carga porque está un poquito lento, pero muy interesante, ¿no? Uy, esto es un minuto, perdón. Qué pena. Vamos a verlo en 1 hora. Es que no me gusta, cuando uno las compara, digamos, en el marco diario se ven muchísimo mejor, pero realmente en esa ruptura del 110,63, tal vez un stop por acá en el 98,29, se podría ir uno al alza. Claro que sí, Beyond, esa la conozco, Diego, sí, esa sí la he negociado, me gusta mucho, ya la miramos, ¿listo? Pero bueno, esta podría ser entonces una oportunidad de negociación. Penn National Gaming Inc., ¿listo? A diferencia, por ejemplo, de GameStop, que no sé si vieron que ya volvió nuevamente. Ja, casi o sea, todo lo que había ganado lo perdió en una fuerte caída. Vuelvo y repito para que ustedes tengan en cuenta el tema de las fuertes resistencias que se generan en las acciones. Miren, por ejemplo, esta zona de los $3. $3 la cotización de esta acción. Fuel Cell Energy Inc. Ruptura, a ver, vamos a ver. Digamos que la resistencia se forma con estos tres picos. Cuarto pico, rompe, aquí mucha gente entra, quiero ser muy sincero con ustedes, aquí muchos inversores entran a comprar, inmediatamente gana la oferta y se devuelve. Aquí digamos que también hace acercamientos clave, pero lo más interesante es cuando ocurre con ruptura de vela de rango amplio, ¿listo? Esto pasa en noviembre de 2020 y después de que rompe los $3, imagínense esa belleza, está cotizando a $22 con 88 centavos. Entonces, una ruptura de rango amplio, imagínense lo que habría hecho para una acción que en ese momento se habría podido comprar a 3,63. ¿Cuántas acciones puede comprar uno y cuánto dinero? Supongamos que uno compra 1.000 acciones, ¿listo? ¿Cuánto me estaría ganando si en este momento la acción yo la vendo a 22 o con 88 o tal vez más bien mantengo esa posición? Ah, cuando uno quiere negociar acciones, no opciones sobre acciones, sino acciones como tal, acciones crudas, stocks como tal. Pues realmente uno dice, venga, pues que Amazon está muy costoso, Tesla vale muchísimo, Apple cada día vale más, Alphabet también, las acciones más comunes, Facebook. Pues señores, no es la única oportunidad que hay. Acciones de $3 que tienen, digamos, un muy buen reconocimiento al cotizar en el Russell y que pueden disparar su precio. No solamente es el Bitcoin, no solamente son las altcoins.
Realmente, si uno le presta atención a este tema, uno puede construir un muy buen capital. Pues vamos a hacer la cuenta. Voy a poner acá en la calculadora de mi celular. Vamos a suponer entonces que yo compré, a ver, 100 acciones, ¿no? Vamos a poner que compramos 500 acciones. A $3 serían $1.500 invertidos en la acción de Fuel Cell Energy. Y si esos $1.500 equivalentes entonces a la compra de 500 acciones, hoy yo las vendiera a $22, tendría $11.000 invirtiendo 1.500, ¿listo? Una utilidad neta de $9.500. ¿En cuánto tiempo? Yo las habría comprado en noviembre de 2020, habrían pasado 3 meses, ¿listo? 3 meses. Entonces, a veces uno se pregunta, es que ya el Bitcoin hace cuántos años que empezó a subir, ¿sí? Hace mucho tiempo que empezó a subir, ya pues hay gente que dice, no, ya no, ya no creo que vaya a subir, ya está en una cotización muy alta, aunque yo creo que va a seguir subiendo, pero quisiera, no sé, pues yo no puedo comprar un Bitcoin porque pues vale muchísimo dinero, tendría que comprar fracciones y pues miren, tienen la posibilidad de negociar Fibonacci, ¿listo? Que está cotizando 22,88. Imagínense cuando llegue a $100. Pero es que lo más interesante es que estaba a $3. ¡$3! Ya te pongo el enlace, Nelly. Un segundito se los pongo por acá. Para todos los. Listo. Ahí les envío el enlace, ahí las pueden ver. Oye, Master, ¿qué recomiendas más? ¿Sostenerlas o ir vendiendo y comprando? Yo, Diego, depende. Digamos que en este tipo de acciones, en este tipo, digamos, pertenecientes al Russell, te recomiendo mucho sostenerlas, ¿vale? Aguantar lo que más puedas. Por ejemplo, ¿qué haría yo? En este momento están 22,88. Si, digamos, yo tuviera mis 500 acciones, a ver, pues número uno, supongo, creo yo, vamos a ver, es. Ah, bueno, ojo, ojo, es que estaba completamente confundido. Pensé que esta era la cotización más alta que había alcanzado la acción, pero no, señores. La acción ha llegado a cotizar a $600. ¿Qué? No puedo creerlo. Más. Esta acción ha llegado a cotizar. ¿Qué es esto? No puede ser posible. Esperen un segundo. Quiero ver en el marco mensual. No, pues no sé, la verdad quedé completamente desconcertado. O sea, necesito comprar esto, pero ya. Necesito. O sea, esta acción ha llegado a cotizar a ver, es que esto, claro, esto alcanzó a ser penny stock. En serio, no lo puedo creer. La verdad, cuando lo estaba viendo en el marco diario, pensé que esto había sido. Esto, a ver, o sea, es el momento de comprar esto. Es el momento de comprar FuelCell. No importa. Yo compraría ya mismo 1.000 acciones de FuelCell. A ver, sí, digamos que sí está un poquito sobrevalorada si te lo ves en el marco mensual. Nomás porque, pues bueno, no, realmente no. Es que miren esta belleza en el marco mensual. Es que se puede ver lo hermoso que fue. Todos los meses que se lateralizó. Aquí podría ser, tal vez, ojalá haga un retroceso y sí va. Pero, uy, sí, Juanda, la verdad, sí. O sea, es que imagínate uno comprar, en serio, a ver. Ok, pero espera un segundo porque es que creo que ya vi cuál era mi errorcillo. Mi errorcillo. ¿Qué es esto? De 22 días con 20 horas. Ah, ya. No, 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 perdón, no, sí, efectivamente. Efectivamente es una acción que va en completo ascenso. Sí, señores, no, pues esto está hermoso. La verdad, me gusta. Es que estoy tan, tan emocionado de ver esto que tengo ganas de comprar ya. O sea, en serio. De meter unos 3 mil, 4 mil dólares, pero ya. Creo que es el momento indicado. Ya. Esto en cualquier momento se va y esto no respeta. Fuel Cell Energy Inc. Bueno, ya, no más emoción. Vamos a Embax.
La verdad me emocionó bastante. Es que imagínense aprovechar una compra de una acción que cotizaba a 7 mil, a comprarla a $3. Y vuelve el tema. Entonces, ¿quieren patrones para negociar? Efectivamente los hay, sí, señores. Las famosas resistencias que generan con varios choques. Rompe el 135, un gap que lo lleva a 284,21 a Novavax Incorporated. Imagínate, Juanda, es que toda la gente se enfoca en Tesla, en acciones que ya son demasiado volátiles o muy costosas. Cuando tiene uno la oportunidad, bueno, esta ya está muy costosa, 284, pues realmente hay acciones que podemos también negociar a este precio. ¿Listo? Voy a ver Beyond. Esta sí la he negociado bastante. Me gustaba mucho cuando digamos, me dedicaba 100% a la negociación de opciones sobre acciones. Y yo lo que pasa es que este comadre sí es súper volátil, ¿no? Está, uf, a mí los stop loss que me sacaba. Pero me gusta mucho. Rompió el 198, corrigiendo con mínimo mayor. Pero esto es una acción absolutamente fuerte. Está soportándose en el 161. Me parece que esa es la compra. Momento también. Momentum de compra ese 162 porque está respetando. ¿Listo? Lo está respetando. Fuel Cell, estábamos en Embark. Fuel Cell, necesito negociarla. Necesito, es más, es que, o sea, es que necesito ya mismo comprarla. Ahorita tengo que hacer una llamada a ver si puedo comprarla mañana mismo. Realmente sí. Lo bueno es que sí, creo que sí voy a poder. Ok, 240, 284, perdón, vamos a ver esto, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Miren esa belleza, ya está llegando a sus máximos, 280 con 39. Muy buena continuación. Lo único que deberíamos esperar tal vez es una posible corrección. Efectivamente ya rompió. El problema es que lo hizo con gap. Cuando lo hace con gap, pues no es tan interesante para la negociación, pues digamos, en el tema intradiario, ¿no? Wow, en serio, es la hora que no puedo creer lo que está pasando con Fibo Cerdo. Miren, esta me gusta mucho. Esta Atra, ¿vale? Atra Biotherapeutic Sync. ¿Listo? Me gusta porque está haciendo precisamente ese patrón ascendente. Podríamos dejarlo acá, aunque la ruptura no nos significaría nada. Vamos a dejarlo por acá. Cotización de $19 con 8 centavos. Listo. También tenemos por acá un fuerte. Digamos que los patrones técnicos acá son una belleza. Por acá la ruptura, lo mismo. La resistencia que toca varias veces y que cuando rompe los 16 lo lleva a cotizar casi al doble. Listo. Casi a los 32. Y posibilidad alcista. Quiero ver qué tanto. A ver, en el marco semanal. Miren esta belleza. Puede llegar fácilmente por encima de los $50. Una acción que vale $19, que pues realmente uno se gasta. Esos son hoy en día $20, equivalen como a 70 mil pesos colombianos. Pues eso vale una botella de ron, ¿sí? Y uno podría comprar una acción que probablemente se va a valorizar y le va a dejar a uno rendimientos increíbles. Entonces, yo creo que uno a veces se le olvida estos sectores, así como se les olvida el sector agrícola, ¿vale? Cuando uno negocia futuros o forex, CFDs y demás, así mismo se olvida que hay compañías, ojo, no penny stocks, porque eso sí es otra cosa, eso no me gusta meterme con eso, pero sí compañías que pues alcanzaron a estar en fase de quiebra y que puede hacer uno, o sea, ¿cómo se volvió rico Michael Burry? Pues, él lo hizo, digamos, ya porque era una persona demasiado inteligente y sabía lo que iba a pasar en la crisis, pero hubo muchas personas que aprovecharon después de la crisis para comprar esas casas baratas que terminaron costando 50 mil dólares, que hoy en día se valorizaron a 9 millones de dólares. ¿Cómo se puede volver uno rico? Bueno, no rico, pero pues al menos un inversor inteligente comprando compañías que alcanzaron a cotizar a 7 mil dólares y que hoy en día cotizan a 20, ¿vale? Sí, que probablemente no vayan a subir en un mes, pero pues en 3 años tener una compañía, no sé, comprar 1.000 acciones de esa compañía. Vamos a poner el ejemplo para que ustedes se emocionen con esta cifra. Es una compañía, a ver, Fuel Cell está cotizando a, bueno, hagámosle una calculadora acá más bien, más sencillo. Ah, calculadora, calculadora, y lo revisamos aquí en detalle. Entonces, tenemos Fuel Cell que está cotizando a 22,88. Vamos a poner que está cotizando a $22. Y yo compré 1.000 acciones. ¿Listo? Es decir, bueno, ya digamos que esto sería una cifra ya muy grande, ¿no? 22 mil dólares. Supongamos que compré 500, es decir, 11 mil acciones, ¿vale?
Compré, perdón, 11 mil dólares en acciones. 11 mil dólares en acciones, supongamos, vamos a suponer que en un año el precio llega a los 1000 dólares. 11 mil dólares que compré en acciones, ¿listo? Entonces, a ver, compré 500, perdón, 500 acciones. Ay, Dios mío. 500 acciones que compré por 1000 dólares. A lo que va a estar cotizando cada acción, eso claramente es especulativo, no vayan a creer entonces. ¿Cuánto nos ganaríamos, señores? 500 mil dólares. Vamos a multiplicarlo por un dólar de 3.500 pesos, para que ustedes vean en pesos colombianos. Serían entonces 1.750 millones de pesos, ¿vale? No sé si en un año, puede que sean menos o puede que sean más, pero la posibilidad me parece que es enorme. Enorme, enorme. Invirtiendo 11 mil dólares, ¿vale? Que no tengo los 11 mil dólares. Ok, invirtamos entonces, en este momento están 22 dólares. Vamos a comprar entonces 10 acciones. ¿Listo? Solamente tengo 220 dólares para invertir. Compré 10 acciones. Si llego a 1000, ¿cuánto me ganaría? Pues 10 mil dólares. ¿Listo? Como lo que Michael Burry duró 2 semanas y dormía día por medio analizando los bonos hipotecarios. Sí, así es, Wanda. Esa película es una belleza, de Big Short. Pero realmente esto le abre a uno mucho la mente, ¿no? Créanme que yo, cuando hice este web, cuando planeé este webinar, no pensé, no tenía tanta emoción como la que tengo en estos momentos. Realmente hay muchas oportunidades distintas a comprar Apple, a cosas que ya, pues, ay, Dios mío, o sea, ya creo que todo el mundo está invirtiendo en eso. Fuel cell, lo digo hoy en día. Quisiera ver, quisiera, no sé, tal vez ver, o sea, miren, voy a, en serio la voy a guardar, Fuel cell, y la vemos, no sé, tal vez una vez al mes, y miramos, listo, miramos a ver. Que, no, pero es que imagínense los que la negociaron en $3, esa gente debe estar muy feliz. Pero eso sí es para dejarlo, yo lo dejaría hasta que vuelva al menos a 5 mil dólares. Realmente me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Imagínense, la verdad ya me empezó a rondar la mente. Alonso, hay muchas maneras. Yo creo que la más fácil, pues digamos que se puede a través de un corredor de bolsa, pero pues yo creo que la más fácil. No, pues Nelly, perdón, le respondo a Alonso, es que yo soy una persona que trata de responder a todos al tiempo. Alonso, la más fácil es. A través de los CFDs sobre acciones, yo creo que Tigme ya los va a incorporar. Nelly, la verdad, por lo que estaba buscando temas de, digamos, de cobertura, ¿vale? De diversificación de riesgo. Sebas, para FuelCell veo que el PER es negativo, o sea que la empresa está teniendo pérdidas, entonces, ¿por qué sube? Bueno, hay también que indagar, ¿no? Hay que indagar o sea, yo quisiera saber por qué cayó tanto. ¿Listo? Antes de. Pues que es que, miren, esta vaina. Esto alcanzó a cotizar. Esto alcanzó casi a quebrarse. Ya la liquidez de este punto era una cosa, pues realmente pésima. Pero bueno, en este momento los inversionistas le creen. Le creen, el análisis técnico le cree. Entonces, pues yo tomaría ese riesgo. La verdad que sí. Tomaría ese riesgo. ¿Cuánto tiempo estuvo? A ver, estuvo cotizando desde junio de 2019. Es que tuvo mucho tiempo en casi que en bancarrota, ¿no? Junio de 2019, octubre de 2019. Se recuperó más o menos para febrero. Cotizó. Oh, sí, no, ya no bajaba del dólar. Pero bueno, hay que indagar más, ¿no? También ir indagando más. ¿Listo? Vamos a ver, Atra, listo, también ya la vimos. Y la última que tenemos es Plug. Esta también me gusta mucho. Realmente porque su cotización es. Primero, está haciendo el banderín perfecto. Listo, sería con la ruptura del 71,21 la posible subida. ¿Vale? Está haciendo el banderín. Miren esta belleza. Hace patrones excelentes, una excelente subida. Miren cómo rompe y sube. Es muy lindo, ¿no? Muy lindo ver una acción tan bonita. Vamos a ver qué tanto ha alcanzado máximos. Y también, o sea, no solamente tiene que ser. Para, no, sino, no solamente tiene que ser para inversión a largo plazo, uno también puede hacer especulación acá. Muy bien, bueno, es que ya en el marco semanal sí se ve demasiado extendida.
Rompió los máximos de 9,24, ya cotizando a 67. Miren, una compañía que también. Miren esto. Miren este ejemplo. Alcanzó a cotizar en el 2013 a 0,13 centavos, ¿vale? 0,13. Digamos que listo, uno no va a comprar ahí porque a uno le da miedo, pero yo compré a $1. ¿Listo? Y está cotizando a 67, me gano $67 por cada dólar invertido. Es demasiado dinero. Es demasiado, parece demasiado bueno para ser verdad. Y con acciones que realmente pues no son tan peligrosas como por ejemplo invertir en no sé, pues en otro tipo de activos, no quiero nombrarlos, pero pues no sé. Ahí está la posibilidad. Este ya está cotizando a 67, no sé, comprar 15 o una acción, lo que sea. Pero pues bueno, les dejo, digamos, este tema para que, así como a mí en este momento la mente me está haciendo como wow, espero que ustedes también. Es un tema realmente interesante. Uno puede invertir en estas compañías ya mismo y buscar entonces la manera. Obviamente es para dejarlo tiempo, ¿no? Y ser muy paciente en cuanto a psicología se refiere. Sí, así es, Diego. También técnicamente puedes, exacto, esperar que rompa la resistencia. Para el caso de Atra, me parece que es muy interesante que rompa la resistencia. Pero pues, señores, realmente esto es un tema que me llama la atención. Y si quieren, como me dejó tan anonadado y creo que a ustedes también les gustó, podemos revisarlo una vez a la semana, ver más acciones, ¿no? ¿Listo? Wow, pues sí, Juanda, realmente sí. José, ¿asesoría de qué tipo? Pues estamos acá de lunes a jueves, de domingo a jueves, 7:30 p.m. ¿Listo? Con estos webinars. Sí, unos con 5 años. 5 años ya, imagínense que llegue a cotizar a 7 mil, pues nada, serían millones de dólares que se gana uno. Pues, listo, ahí tiene su pensión. Señores, les dejé la página para que puedan verlos. Recuerden, estamos viendo acciones, compañías que cotizan en el RUS en 2000, pymes, acciones que cotizan a 100, 50, $3 incluso, y que tienen un potencial muy interesante. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos mañana en una revisión general de mercado y también una sesión abierta de preguntas y respuestas. Wanda, muchas gracias. A mí créanme que me dejó, o sea, no me esperé finalizar el webinar con tanta, no sé, quedé realmente como wow, impactado de lo que se puede lograr. Si uno, es el momento ya. Señores, que solamente realmente uno puede construir riqueza. Créanme, no es solamente Elon Musk, que no es solamente los fondos de inversión. Uno puede construir riqueza. ¿Listo? Uno puede. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Espero que les vuele la mente como a mí. Chao. Cuídense.